planificamos 6 premicas. Algunos nos decían que estábamos un poco chiflados de poder replicar en un año 6 experiencias como los MICA, porque queremos que nuestros creadores nos cuenten sus historias, nos emocionen con su música, sus obras filmadas, sus diseños, creados con nuestros idiomas, nuestros acentos, nuestra realidad, con espíritu universal, pero con mirada propia. En primer lugar, me interesa destacar el valor constitutivo que tiene la cultura como un espacio de constitución de identidad que es imprescindible para nosotros. Y por eso nosotros le damos tanta importancia a estos premicas regionales, porque nos interesa mucho saber qué es lo que pasa en todo el país. Ahora bien, nosotros no nos olvidamos que la cultura es un valor inescindible del ser humano y que es fundamental, y que los cambios esenciales tienen que ser cambios culturales. Son los cambios que más difícilmente se modifiquen a lo largo del tiempo. Estamos tan contentos de este premica aquí en San Juan y esperamos el próximo premica que se va a dar en Bariloche, y los esperamos el año que viene en Tecnópolis para el MICA 2013. Muchas gracias. Le voy a decir que muchas gracias a la Secretaría de Cultura de la Nación por bajarnos la bandera para realizar este evento regional en la provincia de San Juan. Y nosotros decirles que nos sentimos más que felices que estos eventos existan, sentirnos felices que estos eventos que vinculan al mercado, pero no esa palabra gélida, mercado, que nos hace acordar a otras épocas, que nada tienen que ver con lo que pasa en la Argentina de hoy, a la industria y, por supuesto, a la cultura, que me parece que hay un enlace importante ahí que tiene que ver el trabajo, que tiene que ver el desarrollo humano, que tiene que ver, por eso, los distintos ministerios nacionales prácticamente cortados horizontalmente por esta actividad. Por eso es muy importante que estos premicas se realicen en el interior del país, porque somos un país federal. Y la verdad que eso es muy bueno y es una reivindicación también del federalismo y lo que vivimos lejos de esa gran capital que es Buenos Aires.